Triste, sí. Sí. Porque está nevando machín, no creo que es poquito. Bueno, aquí andamos una vez más en la busca del venado. Pero ya llegando hasta aquí arriba, pues nos llevamos la sorpresa, pueden ver. Se vino una nevada tremenda. Así es que vamos a bajar para abajo a ver qué sale allá. Se puso bueno. Así es que cualquier cosa, ahí se la voy a poner. Que andamos con varios camaradas, así es que le vamos a dar para abajo a ver qué pasa. Pueden ver, llenísimo de nieve. Vean la troca cómo está allá. Ahí está. Bueno, vamos a seguir a ver qué pasa, señores. Qué pasiones. Vean cómo está ahí la nieve. Se puso bueno aquí. Bueno, aquí estamos en busca del venado, pero no ha salido nada. Estábamos hasta esa montaña ya.
Ahí los muchachos hicieron un campamento. Hasta ahí estábamos. Y como a las 6 se vino la nieve. Está bien blanquita ahorita la montaña, está llena de nieve. Nos tuvimos que bajar para abajo porque al nevar más ahí ya no bajas, más que no andamos 4x4. Y pues aquí, vamos a ver si logro más o menos. La troca está allá. Estoy como unas, pienso que unas 5 o 6 millas de la troca. Por aquí andan también los muchachos, los amigos de Ubaldo, dándole en esta montaña a ver qué sale. Se escucha mucho disparo, pero nosotros no hemos podido ver nada. Lamentablemente el día no se prestó. Ya cuando subimos para la montaña ya era bastante tarde por lo mismo de la nieve, pero ahorita voy a subir hasta allá arriba. Voy a dar otra espiada más ahí. Y si no, ya voy a tener que bajar para abajo. Pienso que ellos no van a subir tan arriba. Así es que vamos a continuar. Así que aquí andamos en la cacería del venado. Y pues no hemos tenido suerte. Quedan como unas 3 horas más. A ver si logra salir algo. Si sale algo, ahí se lo vamos a grabar.